Buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos hasta Castrojeriz, situado en la parte central de la provincia de Burgos, en la comarca Odra-Pisuerga, siendo una de las paradas destacadas del Camino de Santiago. 2 kilómetros antes de llegar a Castrojeriz, viniendo por el Camino de Santiago, nos encontramos con el Hospital General de San Antón, que tenía por misión el auxilio a los peregrinos. El monasterio se trata de una impresionante construcción del siglo XIV, de una arquitectura gótica normanda. Aquí se realizaba la cura del mal del fuego, enfermedad que se extendió en la Edad Media y que afectaba a las extremidades. En la actualidad, las ruinas del convento de San Antón son de propiedad privada. En el año 2002 nació la Fundación San Antón, con Ovidio al frente, con el objetivo de mantener y restaurar el lugar, además de abrir un albergue de peregrinos que permanece abierto desde mayo a octubre y que es totalmente gratuito. El mantenimiento del hospital es a base de los donativos que libremente dejan los peregrinos y visitantes. Ponemos rumbo a Castrojeriz a través de una pequeña carretera que comparte ruta del Camino de Santiago y que está jalonada de una bonita hilera de árboles en la que podemos ver algún peregrino. Nada más llegar, nos llama la atención uno de los edificios más singulares. Hablamos de la Iglesia Virgen del Manzano. Se comenzó a edificar en 1214 según los cánones del estilo románico ojival y concluida en estilo gótico. En el pasado ostentó el título de colegiata. En el exterior destaca su portada principal de estilo gótico, junto con su rosetón de grandes dimensiones. En su interior tenemos un museo de arte sacro, que ostenta una colección de tallas de madera y cuadros. Algunos de ellos datan del siglo XIV. El retablo mayor fue ejecutado en 1760, en el que tenemos una serie de pinturas representando la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento de Cristo, la Presentación de Jesús en el Templo, el Niño Jesús entre los doctores y en el remate del retablo, San Juan Bautista. Curioso, el Camino de Santiago cruza Castrojeriz longitudinalmente a lo largo de más de 1.500 metros, convirtiéndose en la travesía más larga de toda la ruta jacobea. Continuamos. Otro punto de interés es la iglesia de Santo Domingo, de estilo gótico. Lo más bello es sin duda la portada de estilo gótico plateresco español de la segunda mitad del siglo XVI. Actualmente la iglesia alberga en su interior el centro de interpretación del Camino de Santiago, Jacobeus. Callejeando por la villa nos encontramos con unas particulares construcciones, las casas medievales del Arco de la Sardina. Continuando por la calle Real, nos encontramos con la porticada Plaza Mayor, en la que se encuentra el ayuntamiento, además de un buen número de establecimientos. Un poco más adelante tenemos la iglesia de San Juan, otro de los edificios emblemáticos de Castrojeriz, construida entre los siglos XIII y XVI. Destaca de su exterior la torre de carácter militar con 5 cuerpos y ventanales apuntados. Por último, emprendemos ruta para subir a lo alto del cerro, donde se ubica el castillo, pero antes hacemos una parada para visitar una de las particularidades de la villa. Sus casas cueva, ubicadas a mitad de la ladera, fueron habitadas durante décadas. En la actualidad, algunas de ellas están reformadas y enfocadas a un uso lúdico. Llegamos a lo alto del cerro,
donde se ubica el castillo, construido entre los siglos 9 y 10, a partir de una antigua torre romana. Durante la Edad Media se convirtió en un destacado centro de poder, jugando un importante papel en los conflictos de la época. En el siglo XVI comienza su inicio de progresiva decadencia y finalmente es abandonado tras los daños del terremoto de Lisboa en 1755. En la actualidad, el proceso de destrucción se ha visto frenado por varios proyectos de restauración que se han acometido en los últimos años. Desde lo alto de su torre podemos ver unas maravillosas vistas de toda la comarca, con el verdor de sus extensos cultivos de cereales y, como no, no nos podemos olvidar de sus afamados ajos y de su feria que se celebra en las calles de la villa en el mes de julio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.